propósito, qué sé yo. A mí me llevas a un restaurante fino y yo me pierdo, ¿viste? En el restaurante fino, qué sé yo. Bueno, vos decís en el restaurante fino. ¿Vos qué es lo que...? ¿Qué sale, digamos? Eso no se dice. En un restaurante fino le puedo decir, campeón, tráete un cortadito, un quesín, un cuadradito de mortadela. En el restaurante fino no existe el plato del día. En el restaurante fino hay sugerencias del chef, ¿no? Y son raras, ¿viste? Las sugerencias. Endivia gratén, ¿no? Escalopes marsala, crema de fruto rojo. Vos no sabés si son, no sé, platos de comida o productos de belleza, ¿viste? ¿No? Y viste, es raro, porque vos en el restaurante fino pedís el vino, ¿no? Y viene el mozo y te trae la botella y te la muestra, la botella de vino que pediste. ¿Por qué la muestra? ¿Qué pedí yo? Bonito. Y el tipo te lo destapa, ¿viste? Y en los restaurantes muy finos, te dan el corcho. Sí, es un corcho. Y el tipo te sirve, ¿viste? Un poquito así te sirve. ¿Qué pasa? Servime un poquito más y te lo voy a pagar, no sea panuco. Y el tipo te mira, porque siempre te mira, ¿no? Y te dice, pruébelo, señor. Sí, el corcho es corcho y el vino es vino. Es complicado, al tipo siempre se le complica desde el vamos, qué sé yo, lo que le ponen en la mesa, ¿viste? Tanto cubierto que le ponen, el tipo siempre dice, ¿por qué se piensa que soy un cirujano? Yo qué sé. El tipo siempre conoce las dos herramientas básicas y fundamentales para comer, las dos herramientas básicas y fundamentales. Mano derecha y mano izquierda, ¿no? Un día con una chica me dice, ¿a vos que te gusta la hora del sexo? Porque a mí me gusta la lluvia dorada, los besos negros, la cera caliente, ¿a vos qué es lo que a vos te gusta, qué te gusta? Yo con una chupadita de pija estoy hecho, digamos. Pero no es manera, ¿no? Por eso, como tipo simple, quiero rescatar ese viejo mozo. No sé si lo tienen, el viejo mozo de chaqueta blanca, botón dorado, ¿viste? Pantalón negro con mina que te traía la sopa con el dedo adentro. No hay más de esos mozos. Ahora tenés meseras con guiripado, que también te sirve, ¿no? También te miran y te dicen, ¿está bien, señor? ¿Necesita algo más? Pero no es el lugar. ¿Qué pasa, digo yo? ¿Qué pasa con la gente? ¿Con cómo habla la gente? Las cosas que dice la gente en la calle, ¿cómo las dice, no? Por ejemplo, llego, imagínense esta escena, librería, ¿no? Llega el cliente y dice, hola, ¿qué tal? ¿De casualidad tenés hojas A4? A ver, querido, esto es una librería. De casualidad, porque que tengo una tapa de cilindro de Ford Falcon. Hojas A4 tengo y no de casualidad. Voy por la calle, claro, ¿qué pasa con la gente? Voy por la calle caminando con un amigo, me cago una paloma, ¿viste? Mi amigo me dice, buena suerte. Ay, mi boludo, la paloma tiene todo el país para garcarme, garcamina, buena suerte, la tengo yo, no. Una pregunta, ¿ustedes se preguntaron alguna vez qué pasaba cuando el sorbete no le decían sorbete? Porque ahora vos decís, ¿me das una coca? Sí, ¿querés un sorbete? Dale. Acate. ¿Me das una coca? Sí, ¿querés una pajita? No lo tenía pensado, pero hagámoslo rapidito. Llego apurado al almacén, viste, adelante viene una señora, 60, 70 años, la señora le dice al almacenero, porque quería medio kilo de dulce de batata para comer con queso. Digo, discúlpeme señora, digamos, dulce de batata en sí mismo, digamos, ¿a quién importa si usted lo quiere para comer con queso, se lo va a dar al gato, se lo quiere meter en el culo, digamos, es lo mismo. ¿Qué pasa con lo que dicen, viste? Voy apurado con el auto, con el auto, ¿no? Paro, me bajo y escucho, ¡pero cuido! ¿Me hablas a mí? ¡Sí, sí, te cuido el auto! Paré 5 minutos, compré cigarrillo. ¡Te lo cuido 5 minutos! Es un polar a 69, no creo que le pase nada. Entonces no te lo cuido, amigo. Yo no soy tu amigo, no. Te quiero ser, ni del Facebook te tengo. Yo no soporto al vendedor ambulante, es algo que no tolero el vendedor ambulante, no sé si lo tiene el que dice ¡al caballito de Toy Story! ¡Al caballito! Primero hay una cuestión de pronunciación, es el caballito de Toy Story. Segundo hay una cuestión sintáctica, al caballito de Toy Story. ¿Qué? El caballito de Toy Toy lo vendo, el caballito de Toy Toy lo presto, lo regalo, lo empeño, yo lo digo, mi mujer me rompe las pelotas, por ejemplo, ¿no? Si no tienes a la salida del recital el vendedor de remera, el vendedor de remera dice, vamos con la remerita, chico, vamos con la, ¿dónde vamos con la remerita? Digo, te compro una remera, ¿cómo tengo que como a tu casa? ¿Dónde vamos? Estos tienen actitud, ¿viste? Porque no sé si tienen al vendedor que no tiene actitud, el vendedor de flores no tiene actitud. Te dice, ¡Lore! ¡Lore! Uno no sabe si las vende o las pide las flores, ¿viste? ¡Lore!
pibe, ¿qué te pasa con las flores? ¿Querés más flores que la que tenés? ¿Vivís en flores? ¿Estás perdido? ¿Qué pasa con las flores, nene? Tenés que ser comprensivo con el que pide, tenés que ser... Y nadie es comprensivo con uno, viste, en todo el lado te piden. El otro día, domingo, estoy en casa descansando, me toca el timbre, el tipo me dice, señor, ¿tiene algo para darme? Le di una patada, pero puro chasquido, viste. Es que en todo el lado te piden. Tren, subte, por ejemplo, vas en el subte, viste, vas en el subte. Y aparece el primero. ¿Qué tal, señores pasajeros? Les voy a contar que yo sufro de esclerosis amiotrófica lateral. Por eso les pido una monedita, 5 centavos, 10 centavos, van a estar bien. Muchísimas gracias y que tengan ustedes buen viaje. ¿Qué carácter? Escletrom... Esclemimacito. La madre que termina. Y vos pensás que ahí terminó. Pero no. ¿Qué tal, señores pasajeros? Les vengo a contar que yo sufrí un grave accidente en el año 1998, donde perdí 5 dedos de una mano y 4 de la otra. Con lo cual se me dificulta trabajar, pero para eso yo le voy a tocar un tema en mi guitarra. Con un pulgar, hijo de... ¡Hacete mochilero! Y se me acerca. Gran. Nada más. No, Nico, ya le di al gran. No me entendés. El muchacho que gran ya le dio al gran. Toma. Y vos pensás que ahí terminó. Pero no terminó. Yo tanto en el patacero con los putos de otro ataque, pero esto ni se me acerca. Una. No, no tengo. Ya le di al. No, toma, el 5, te tapo, 10, te tapo también. No me entendés, le di un escrótico atrás de mierda, otro hijo de puta que tiene un dedo solo, no tengo mamá. Bueno, mi interés. ¿Cómo mi interés? ¡Déjeme el labio! ¡No tengo moneda, sordo de mierda! Aquí conoce una hormiguita, se hacen amigas de la hormiguita, la hormiguita que le dice, ¿cómo te envidio? Porque vos podés volar y yo no puedo volar, y vos podés volar y yo no puedo volar, y vos podés volar, y yo ya te entendí, estúpida, 10 veces lo mismo, no me digas, está claro. Ahí viene una parte muy emocionante, porque la mosquita se saca la salita y se la da a la hormiguita, para que la hormiguita pueda volar. Entonces se suben al séptimo piso y se lanzan a volar. Lógico, la hormiguita vuela. Pero la mosquita se había olvidado que se había sacado las alitas y se hace mierda contra el piso.